Cristina que hay un funcionario de la DGI aguardando a Matías. ¿Le atiendes tú? Aida. Sí. Que espere. Cierra la puerta. Yo estaba pensando, ¿no? La verdad que tu actuación desde que llegaste fue bastante torpe. ¿Así? Yo no creo lo mismo, visto que estamos aquí. Pero parece que hoy es día de recibir insultos, así que habla, que te escucho. Gracias. Retomo entonces. Sí. Dije bastante torpe. Y Germán se tendría que haber dado cuenta. Si no estuviera como está corriendo y tratando de controlar ese demonio de niña que tiene. O tratando de salvar a Cecilia de las garras del renguito diabólico. Bueno, venga, que tú no tienes pelos en la lengua, mujer. ¿Por qué he sido torpe? Dilo, dilo de una vez. ¿No es que mi único error ha sido ser un poco reticente a la revisación médica? No, por favor, Aida. Ese fue el error que me dio la pauta a mí. Pero hay cientos como esos. Y cuando Juanita herede, allí las cosas... Ay, eriza la piel que hables así de la muerte de don Lucas, ¿sabes? No sientes nada por él. Nunca has sentido nada, ¿verdad? Escucha bien, mi amor. Sí. La última persona con la que yo compartiría algo íntimo es con vos. ¿Seguimos? Sí. Hablábamos de Juanita, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando Juanita herede, allí no se va a tratar de sentimientos. Se va a tratar de hechos. Y cuando lo que hay que repartir son cientos de millones de dólares, todo se analiza. Todo se pone bajo la lupa. Todo se filtra. Y vos, darling, no resistís el menor análisis. No estés tan segura. Está bien. Yo me voy a quedar tranquilo. No me tapes ese calor. Sáqueme esto. Y usted no me moleste más. Por favor, se lo pido, ¿eh? Sácala de acá, bonita. Ya estás asustando a todos con tus gritos. Es que no te puedes callar. Bueno, es que yo tampoco imaginaba que me iban a bajar del avión en silla de ruedas. Que uno tiene su dignidad también, caramba, ¿no? Mejor te callas y no grabas tu indignidad con papelones, hijo. No, a mí no me digas, hijo, ¿eh? ¿Dónde está Florencia? Abajo, arreglando el... ¡Y deja ya ese cigarro! Esto es un hospital. Pareces una criatura, ¿eh? ¿Qué te va a pasar cuando pidan la prueba de ADN? O los estudios médicos a la clínica de Ibiza. O si buscan testigos de tu romance con el sudaca, de tu embarazo solitario, de tu parto. ¿Qué te va a pasar? A ver, ¿pensaste? ¿Qué te va a pasar? Te vas a volver por donde viniste, gallega. Te van a poner en órbita. Vas a cruzar el océano de una reverenda patada en el culo. Pero basta, no seas grosera, mujer. Perdón, yo me excuso. Así que el muerto se asusta del degollado. Una inocente palabra escandaliza. Y la más grande de las inmoralidades se soporta o se aplaude. Qué mundo, ¿eh? Venga, Gala. Que tú no eres la ideal para juzgarme, ¿eh? No, Dios no lo permita. Yo soy amoral, pero lo enfrento. A mí no se me ocurriría jamás hacerme pasar por Santa Bernardita Subirous. En eso somos distintas. ¿Qué te propones? ¿En qué has estado pensando tanto tú, que eres una lumbrera? Bueno, hay que conseguir pruebas que resistan la investigación más despiadada. Es importante el juicio por la tenencia de Juanita. Tenemos que conseguir testigos... Falsos, por supuesto, de tu romancecito con Germán en la clínica de Ibiza. El estudio de ADN de tu hija, ese te lo conseguís vos. Un certificado de nacimiento que hay que fraguarlo. Y todo esto lleva mucho, mucho tiempo y mucho, mucho dinero. Pero en esta familia, afortunadamente, eso no es problema. Así que has dado con la persona justa para ayudarte a llevar a cabo tu patraña. Ah, bien. Ahora supongo que tu ayuda
No ha de ser gratuita, ¿verdad? Es una inversión. En eso sí estamos de acuerdo, Maja. Surprise. Ay, Ger, Ger, Ger. Bueno, soy yo el que le tiene que llevar la ropita a Ceci, ¿eh? ¿Te parece? Es hora de que todo vuelva a la normalidad, ¿o no? ¿Eh? Qué lástima esta situación, ¿eh? Digo lástima porque en otro momento me hubiera conmovido, ¿sabes? Es lindo. Mi hermanito llevándole la ropita, ay, con este olor, a mi novia. Es lindo, muy lindo. Te hago una pregunta, si querés me la contestás, si no querés no. La bombachita, la azul de encaje, ¿te la pidió? ¿Te pidió que se la lleves? Pues linda, ¿eh? Va, a ella le encanta. A mí, mi opinión, a mí me gusta mucho más la negra esa que viene con motitas. Linda, ¿no? ¿Mm? Se la regalé yo esa. Me encanta vestirla, de vestirla. Todo, me encanta. Qué infeliz que sos. Sí. Con buen gusto, infeliz con buen gusto. ¿Te da celos eso? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, Matías? A ver, me vas a patear la costilla ahora. ¿Vas a aprovechar a patear la costilla para que te diga dónde está? Pues te aviso que va a ser inútil, ¿eh? ¿Sí? Porque Cecilia esta vez está a salvo de vos. Me extraña que me subestime, Germán. ¿Sabes? Tenés manchado acá, ¿qué te pasó? Me extraña porque yo soy cobarde, soy obsesivo. Tengo mucho miedo al dolor físico. ¿Qué más soy? Calculador. Resentido. Juego sucio. Pero soy inteligente. ¿Sabes? Muy inteligente. Tengo un coeficiente alto. Por algo le gané toda la vida a papá y a vos al ajedrez, ¿o no? Te iba la vida en eso. Sabés que te importaba demasiado ganar, papá. Y yo a veces te dejábamos hacerlo por algo, te no diría. Pero bueno, parece que vos te la creíste. ¿Qué se le va a hacer? Mentira. Mentira. No mientas más, Germán. No mientas más. Mentira. Y te voy a decir más. Cecilia no está fuera de mi alcance, ¿sabes? No. No, la estoy haciendo seguir a Carlita. Y Carlita en cualquier momento me va a llevar hasta ella. Se estuviste haciendo seguir, ¿no es cierto? ¿Sabes que el que subestima sos vos, no, Matías? El gran vivo contra una banda de tarados. Mirá vos. ¡Opa! ¿Quién será? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Permiso. Vení acá, vení acá. Gracias. Gracias, Ger. ¿Hola? Juanita. Hola, Matías. ¿Estás en casa? Sí, estoy acá, vine a ver a tu papá. ¿Cómo anda el abuelo? Bien, bien. Le llevaron a hacer unos estudios. Parece que lo operan mañana. ¿Le dices a mi padre que se ponga, por favor? Sí, el tío ahora le dice. Un segundito. Juanita. Mira, tu papá dice que está con las manos ocupadas, que no te puede atender en este momento. ¿Eh? Que lo llames más tarde. Espera, a ver, espera. Que lo llames mañana porque hoy tiene un vuelo. Insístele, hijo. No hablo de la esquina. Yo le voy a insistir. Un segundito, espera.
Juaní, pide por favor que lo llames mañana, ¿sí? Dile que es malo, pero que igual le quiero. Qué linda sos. Ahora le digo, te mando un beso grande. Chao, chao. Dice que sos malo, pero que te quiere igual. Qué basura que sos. Sí, sí, puede ser. Aquí no importa igual. Matías. Haciendo trámites, madame. Está despedido, monsieur. Pase por caja. Preferiría evitarle problemas con mi jefe. No se apresure. Su jefe me tiene sin cuidado. Pase por caja. Ok, yo paso. Pero le advierto que va a haber bronca. ¿Usted ve estos diamantes? Mire cómo tiemblan. Afuera. Qué increíble, ¿no? Dos altos ejecutivos tirándose de las mechas por un segundón como yo. ¿Quién lo hubiera dicho? Madame, ¿no prefiere recapacitar? Out. No soporto maleducados en mi empresa. Cierre la puerta, por favor. Bueno, recién ahora empiezo a convencerme de que en verdad no te siguieron. No, era imposible. En el caso que alguien lo intentara, cosa que dudo. Mira, Carla, como están las cosas, te digo que nada, es imposible. Yo le hice caso a la tía Águeda. No sabes el guión que me escribió. A ver, contame. Mira, toma uno. Carla sale por la puerta de atrás de su casa diciendo que va a buscar flores para alegrar el ambiente. Muy bien, un buen principio. Bueno, toma dos. Carla se mete en el cobertizo y sale por la calle por la puertita del candado, ¿no sabes? Ay, no sabes lo que me costó conseguir esa llave. Encima estaba todo oxidado. Hacía años que nadie salía por ahí. Lleno de arañas, me imagino. Todas, todas. Todavía siento que me caminan por el cuerpo. Toma tres. Carla sale a la calle, para un taxi, da vueltas, 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 vueltas y baja en Retiro. ¿En Retiro? Sí. ¿Retiro? Retiro. Bueno, me imagino el resto. Ahora entiendo por qué tardaste tanto. Ay, mira. Si alguien me seguía, yo creo que está en el Tigre, en una lancha, diciéndome las palabras de todos los colores. Bueno, me imagino que te habrás divertido. Mucho, mucho, mucho. Ay, Dios, no, no, no puedo creer estar riéndome. Hace tiempo que no me... Tienes una sonrisa muy linda, ¿sabes? Salí. De verdad te lo digo. Me encanta cuando te sonreís. ¿Te molesta que te lo diga? No. No, para nada. ¿Puedo preguntar algo? ¿Preguntas comprometidas? No. Bueno, entonces te pregunto otra cosa. Decime vos. ¿Vos llegaste a conocer a... a tu abuelo? ¿Al papá de mi papá? No. Papá de Magdalena. En esta cama hicieron el amor, ¿no? Qué promiscuidad, mi Dios. Qué promiscuidad. No la voy a usar más esta cama. La voy a quemar. No, no la voy a quemar, la voy a regalar. ¿La querés? Te la regalo. ¿Te gusta esto? Yo se lo llevo. Por una vez recibiste mis obras, Germán. No sos el primero en nada. Es lo único que te importa a vos eso, ¿no? ¿Tan importante te parece? ¿Eh? ¡Ay, qué paz! ¡Ay, qué paz! ¿Te dijo así? Ella, Ceci, ¿te dijo así? ¿Qué paz? Porque a mí me lo dijo, la atorranta. Me lo dijo.
Pero bueno, hay que acostumbrarse. Las mujeres son así, ¿sabes? Las mujeres son así. Son así. Dicen cosas en algunas situaciones. A todos, no importa, cualquiera. ¿Te duele, Son así las mujeres. Sí, sí es así, ¿no? Atzorra. Y dejaste la chivaste para convertirla en un despojo. ¿Ves? Pero ya está, ya perdiste. No la vas a encontrar más. No la vas a encontrar más. ¿Qué pasa? ¿Te vas? ¿Te vas? A partir de ahora Cecilia se va a poner bien, ¿sabes? ¡Ah! Basura. Mal nacido. Germán. Se le fue la mano. Ya está del otro lado. Está perdida. Viejo, se puede saber dónde te metiste. Juanita llamó 3 veces diciéndome que no se puede comunicar con tu celular. Después de cuenta. La señorita está esperándote desde hace un rato. Patricia Roth. Mucho gusto, Germán. No, lo conocí muy poco al abuelo. Yo era chiquita. Casi no lo veíamos. ¿Por qué? No sé. Asuntos familiares, supongo. No sé, no se llevaría bien con mi papá. Bueno, pero supongo que algún recuerdo de él tendrás. Sí. Sí, me acuerdo que una vez nos vino a buscar a Cecilia y a mí. Y nos llevó a visitar un barco enorme. Se llamaba Divisadero. Cuando volvimos, mi mamá y mi papá habían vuelto del centro, ¿no sabes cómo se enojaron? ¡Ay, Dios! No, no entiendo por qué. No sé, supongo que porque no habríamos avisado, no sé. Mi papá estaba rojo, gritaba, yo lloraba, Cecilia lloraba. ¡Ay, qué horror! ¡Por Dios! ¡Javier! ¡Cecilia! ¡Cecilia! ¡Oh! ¡Qué suerte que estás acá! Me desperté escuchando tu voz, ¿sabes? ¡Cecilia! ¡Qué linda! ¡Somos otra vez! ¡Ay, Cecilia! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, Cecilia! ¡Javier! ¿Vos estás segura de que Evelyn era novia de mi hermano? Lo tenían en secreto, pero sí, estoy totalmente segura. Yo tengo cartas de Evelyn. Encima sé que estaba enamorada de tu hermano. Discúlpame, lo que pasa es que yo me mantuve alejado de mi familia en esa época y, bueno, gracias. Estuve 5 años sin verlos. ¿Qué me decías? ¿Por qué lo mantenían en secreto, entonces? Evelyn se lamentaba porque decía que los Esquivel jamás iban a aceptar que su hijo se casara con una chica de otra religión. ¿Qué pasa? ¿No te convences? No. No, no me convence. Papá siempre fue ateo, nunca hizo caso a ninguna religión, ni a favor ni en contra. Capaz que eran inventos de Matías. No sé, yo lo conocí a tu hermano en un viaje que hice para acá. La verdad que me pareció un tipo débil y bastante perverso. No sé, me cayó muy mal. Se lo dije a Evelyn, que por supuesto no me hizo caso y no la culpo. Tu hermana compartía el departamento con una amiga, ¿no? Cecilia Freire. Sí, un encanto esa chica. Ella estaba con ellos en el yate ese famoso día que... ¿Qué? Decímelo, Patricia, para algo me llamaste, ¿no? ¿Qué es lo que querías decirme? ¿Sabes qué pasa? Que nadie me creyó esto en su momento. Y la verdad que tengo mucho miedo que vos tampoco me creas ahora. Probá.
En la última carta que me mandó, Evelyn me dice que está esperando un hijo. Ella pensó que Matías iba a poner loco de contento cuando se enterara. ¿Cecilia lo sabía? Sí. Sí. ¿Y Matías se enteró de que tu hermana estaba embarazada? Bueno, supuestamente ella se lo iba a decir en ese famoso viaje en yate. Germán, yo estoy segura de que se lo dijo y de que por eso él la mató. ¿Te imaginas que nadie me tomó en serio? Y me parece que vos tampoco, y me parece que esto es ridículo. Yo no puedo venir acá 3 años después, viste, a decirte a vos que tu hermano... Espera, Patricia, espera que... Yo creo lo mismo. Creo lo mismo que vos. La última carta que me mandó, Evelyn me dice que está esperando un hijo. Ella pensó que Matías iba a poner loco de contento cuando se enterara. ¿Cecilia lo sabía? Sí. Sí. ¿Y Matías se enteró de que tu hermana estaba embarazada? Bueno, supuestamente ella se lo iba a decir en ese famoso viaje en yate. Germán, yo estoy segura de que se lo dijo y de que por eso él la mató. ¿Te imaginas que nadie me tomó en serio? Y me parece que vos tampoco, y me parece que esto es ridículo. Yo no puedo venir acá 3 años después, viste, a decirte a vos que tu hermano... Espera, Patricia, espera que... Yo creo lo mismo. Creo lo mismo que vos. Sáqueme esto. Pero es que no puede ser, don Luca. Ni siquiera probó la comida. ¿A usted le parece que esto es comida? Y bueno, sopa con fideos cabellitos de ángel y un poco de arroz con manteca. Eso es comida aquí en la China, ¿eh? Sí, claro, sí. Pero a los condenados a muerte le dan de comer lo que quiere. Y a mí me dan esta porquería. Ay, no sea gruñón, quiere. Porque usted no es un condenado a muerte. Ni se va a morir esta noche, ni esto es una porquería. Bueno, si lo que quiere es comer mole poblano... Eso es en México, ¿eh? Es igual. No vaya a ser cosa que después le dé hambre y se ponga de mal humor. Bueno, no se ponga así. También para no perder la costumbre no tiene que fastidiar un poco. Qué caramba, ya me conoce usted. Pensar que yo ayer en Buenos Aires manejaba mi auto a 120 kilómetros por hora y ahora me trajeron en una ambulancia aquí. No pude conocer la ciudad, la gente, nada. No, alcánceme la bata que quiero mirar por la ventana. No, no, ni lo sueñe. Yo no me voy a hacer cómplice de usted en eso, ¿eh? Bueno, está bien. No sé, pero... Me gustaría hacerlo porque tal vez esta sea la última noche que yo pueda mirar a través de una ventana. Me gustaría ver la gente... Mirar las estrellas. Y no es difícil pensar que a la izquierda, a la derecha,
están las palmeras. No diga eso, Lucas. Lucas para usted. Lucas. ¿Dónde está Juanita? Fue a hablar por teléfono. ¿Y que no puede hablar desde acá? Ah, no. Dijo que era una conversación privada. ¿El viaje fue lindo, Juanita? Vaya que sí. Hemos viajado en primera, con una azafata que me daba todos los gustos. Me han servido una milanesa de pollo con ensalada americana, kiwis con guindas a la crema, un zumo... ¿Qué dices? Pará con el morfi, que me das hambre. ¿Y pasaron alguna peli, eh? Dos. Una de acción y una de amor. Oye, mi padre todavía está volando o ya volvió. Hoy ni apareció. No tenía ningún vuelo. No, sí, seguro, si estuve todo el día acá. ¿Por? Nada. Nada, porque estoy enfadada. Chicato, re moscada. Que no la encuentro. Antes le he llamado a su celular, me ha mandado a decir que estaba ocupado. Tanto que me iba a extrañar. No puede ser. Beto, te dijo. Mi tío Matías que estaba con él. No, estoy en un pasillo. Mi abuelo está con Florencia en su habitación. No la dejo sola ni un minuto. No sabes. No hago más que pedirle que me cuente cosas. Para recordarle. Sí. Sí. Cosas. Cosas, hijo. De su juventud. De la infancia de mi padre. Cosas que se van a perder si no las hice. ¿Y si le pasa algo? Cato. No quisiera que estuvieses aquí. No, no te preocupes. Si no, llora. ¿Pero será posible que esta chica esté colgada al celular todo el tiempo? Dios sabe con quién está hablando. Con Marcia de seguro. Podría tener un poquito de consideración, ¿no? Bueno, pará, che, ya se va a comunicar. Dale, contame que me muero de curiosidad. Dale, seguí. No, nada, nada. Que esta chica tiene las cartas que... que Evelyn le mandó contándole la historia secreta de su noviazgo con Matías. La convivencia con Cecilia, que acababa de llegar de Suiza, el hijo que esperaba de que Matías todavía no se había enterado. Bueno, pero pará. Estamos hablando de... Vos, decime la verdad. ¿Realmente crees que tu hermano es capaz de...? Decilo. Decilo, ¿de matar? Sí, Beto. Si antes creía que no era posible, a esta altura, sí. Creo que es capaz de cualquier cosa. Creo que Matías no se detiene ante nada. Bueno, está bien, pero estamos hablando de... De matar a una mujer de la que evidentemente no estaba enamorado, de una mujer que estaba esperando un hijo de él. Él habrá sentido que se le complicaba la cosa en casa, que se le complicaba en el remanso, que también se le complicaba su objetivo con Cecilia, que se le escapaba de las manos, que no iba a poder tener el dinero de los Freire. Mira, si tuvo un buen motivo Matías, estoy seguro que lo hizo. Sí, está bien, lo hizo, pero escuchame una cosa, Germán. ¿Qué querés que te escuche, Beto? ¿Vos no te diste cuenta de todas las cosas que hizo Matías? Si fue capaz de enloquecer a Cecilia, de endilgarle la muerte de una amiga para ir apoderándose de ella, para volverla loca, ¿vos querés algo más diabólico que eso? Empujar a Evelyn al agua le debe haber resultado una pavada. Bueno, vamos a suponer que es así nomás. A ver, ¿qué sacas en limpio todavía? Nada, no saco nada en limpio todavía. Esta chica me dijo que me iba a mandar las cartas, no sé, las voy a ver, las voy a leer, voy a averiguar, no sé, Beto. Por lo menos sé que esto la va a ayudar a Cecilia, que va a poder mirar todo este horror, que lo va a poder ver desde otro lugar, y no desde el que le enseñó Matías a verlo, ¿entendés? Ahora te digo una cosa, ¿eh? Lindo monstruo resultó tu hermano, chico. Quiero saber qué nos falta ver todavía. Porque estoy seguro que Matías no se dio por vencido. Hola. Necesito ayuda, por favor. No, no me puedo movilizar.
fui agredido. Sí, lesiones graves, creo. Le pido por favor que alguien me venga a buscar. Conteste ella, digo, ¿no? Me retaron. Estoy mareada, pero así como si hubiera dormido una semana seguida. Y bueno, algo dormiste, sí. Bueno, me imagino que vos me vas a explicar, ¿no? ¿Explicarte qué? Lo que mi hermana no se anima a contarme. ¿Y qué es lo que tu hermana no se anima a contarte? Cecilia quiere saber por qué estamos acá. ¿No te acordás? Debería, ¿no? Creo que estuvo Matías. Y estuvo Germán. Y me parece que lo traté mal. ¿Puede ser? Sí, algo aproximado, así. Ya con el tiempo vas a ir recordando las cosas como fueron. Lo que pasa es que te estuvieron dando un montón de porquerías, ¿sí? Bueno, y cuando elimines todo eso, supongo que vas a estar en condiciones de recordar las cosas como fueron. Entiendo. ¿Qué? ¿Creen que estoy loca? Como mi mamá. ¿Permiso? A ver, ¿qué tenemos hoy de bueno, Serena? Entremeses, señora. Livianos. La especialidad de Albina. ¿Ya le pusiste el cianuro? No, señora, no. Mi forma de venganza sería mucho más sutil. ¿Cuál sería? A ver. Bueno, figúrese que me he estado imaginando. A ver, ¿qué? Decilo. Bueno, si don Lucas se muriera, Dios no lo permita. Si Matías se casara y se fuera. ¿Sí? ¿Qué? ¿Se imagina usted y yo solas viviendo en esta casa, envejeciendo, odiándonos? Tramando horrores cada noche, saludándonos cada mañana, día tras día, hasta que casi nos fuera imposible subir esa escalera, atravesar la terraza. Terminaríamos juntas en una habitación, maldiciéndonos todos los minutos hasta el fin. ¿Eso no le parece algo bastante parecido al infierno? Sí. La boca se te haga a un lado, Serena. Claro que yo tengo mis ahorros, mi casa en la cumbrecita. Podría pasar una vejez casi feliz con mi querido Carlitos visitándome todos los veranos, hecho un caballero, con la educación que, como me hizo notar, usted le está pagando. Por eso, Serena, entre una vejez venturosa y armoniosa y eso tan espantoso que describís, ¿cuál es tu duda? Es que me divierto, señora, porque siempre fui un poco fantasiosa. Ah, mira vos. Sí. Ahora, lo que falta saber es si no es más dulce hacerla infeliz o saborear las mieles del invierno. Eso es lo que me falta decidir. No te devanes mucho los sesos, porque yo te sacaría patadas. ¿Le sirvo, señora Aída? Sí, Serena, gracias. Peleándote con ella también, Gala. Tú no puedes vivir en paz, ¿verdad? La paz puede ser muy aburrida, darling. Acabo de hablar con Juanita, ¿sabes? Me ha dicho que don Lucas está muy bien, que le intervienen mañana por la mañana, a primera hora,
Que Florencia es súper maja. Florencia, Florencia, ¿cuándo van a parar de decir estupideces en esta casa? Perdón. ¿Qué es esto? Te espero en la cama. ¿Y esto qué es? No sé, pero ya me están aburriendo. Lo único que falta es que vengan ahora y tiren panfletos. No irás, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no voy a ir? ¿Sabes lo que diría Lucas? Nadie va a poder decir que alguien me desafió en mi propia casa y me metió miedo. Pero tú estás sola, mujer. ¿Don Lucas no está? Sí. Pero nadie va a poder decir que me desafió en mi propia casa y me metió miedo. Vos te compraste un arma, ¿no? Sí. Préstamela. A una invitación como esta, uno no puede ir con las manos vacías. Querer ir para allá, ¿no es cierto? Sí, pero un poco más tarde. Primero quiero hablar con Juanita, quiero hablar con mi viejo. Me revienta estar incomunicado. ¿Estás incomunicado? Pues depende de un celular. Que no hay teléfonos en las habitaciones. No, no. Supongo que debe ser para no molestar a los pacientes. ¿Qué sé yo? Tampoco me imagino que en Cuba va a haber lujo ni... Bien austerito todo. Dale. Dale. A ver, va. Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas. Vinimos a poner un poquito de onda en el bulín de los abandonados. Trajimos pollito y ensalada rusa. ¡Qué ídolo! ¡Qué ídolo! Estamos acá nosotros como dos papanatas, solo como dos perros. ¡Qué grande! ¿Y a vos? ¿Qué te pasa? ¿No se has cortado? No tengo hambre, no me he cortado. No, tengo. Pero no sabe cómo está el pollito, es todo tostado, ¿eh? No le Clarísimo. Hagan caso, que después te saca las presas de la mano. ¿Es una cosa, Anita? ¿Qué? Un día de esto voy a pedir tu mano. No, ¿sabes qué? Mejor pedí la de Cato porque fue idea de él. ¿Y vos es mucho pedir que pongas un poquito de entusiasmo? O aunque sea que cambies esa expresión de ausencia que tenés en la cara. Bueno, disculpe, chico, estaba pensando en otra cosa. Ah, llamó Juanita. Dice que don Lucas está bárbaro, que anda tratando mal a todo el mundo, así que está... Bueno, me quedo tranquilo entonces. Ahora, vos, Cato, eso, lo primero que tenías que decir cuando entrabas era eso. ¿Cómo me lo decís bueno, ahora? Bueno, una sorpresita, muy bien, un aplausito. A comer un poquitito, vamos. No manchen el sillón, ¿eh? Dale, Beto, trae todo, dale. Tengo que seguir temprano. Bueno, ahí voy. Ay, que me voy a dormir. Me dieron de todo para relajarme. Claro, ellos no toman en cuenta que uno piensa que mañana le van a abrir el cráneo a uno. Son unos necios, mira. ¿Cuánta cordero, su abuelo? Justo cordero voy a contar. Dime, ¿no podríamos haber ido a un hotel, Florencia y yo? Y sí, pero a mí se me escapó todo de las manos. Kurz es el que se encargó de todo, así que... Preferir en un hotel. Tocar el timbre que suba el botones con el carrito de tortas. Vos tomarías whisky y cigarrillo, mira. Ah, ¿y la caja de habanos que te encargué? Me la confiscaron en la recepción. En que fuera una bomba. Miras la cara que pusieron. Son unos carceleros, mira. Prohíben todo. La comida, el vino, el picante. Cigarrillo, todo lo bueno de la vida prohíben. Venga, déjate de lamentarte, que mañana ni se molesten de dar. Me figuro que te alimentarán con suero. No quiero ni pensarlo. Venga, duérmete ya. Hasta que no te duermas, yo no me muevo. Y yo empiezo a tener sueño. ¿Quieres que te cante? Sí, el árbol. No, abuelo. Una canción de cuna. Una canción de cuna que... Y casi ni la recuerdo.
Y tienes ojos de sueño. Era una virgen que caminaba y unos pececillos en el río. Sí, la madre de Germán, tu padre, que era española, se la cantaba para dormirlo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben de correr al Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río. Esa era. Esa era la canción que me cantaba mi madre. ¿Quieres creer que no la recuerde? Mira que le he preguntado y nada, ¿eh? Me gustaría que me la vuelva a cantar. Cántala otra vez, abuelo. Abuelo. Suerte mañana, abuelo. Tiene buenos músculos para ser psicóloga, pensó el comisario mientras la veía tensar las cuerdas para la ascensión. Espero que soporte mi peso. Perdóname, ¿sí? No, perdóneme usted, no me gusta interrumpirla cuando está trabajando. Lo que pasa es que no encuentro a Carlita. ¿Salió? ¿No volvió todavía? Me dijo que volvía temprano, antes que cerrara Hermes. Yo no, permiso. Sí, querido, sí. Yo no entiendo, no sé qué voy a hacer con esta chica. ¿Sabe que me gusta que esté en casa cuando llamo, por lo menos cuando vuelvo? Parece que lo hace a propósito. Ay, no sea así injusto. Vos trabajas mucho, a toda hora. Ella no es un canario, ni una mojarrita dentro de una pecera. Además, no podés desear que esté pendiente de vos las 24 horas del día. Sos un marido ausente. Sí, sí, supongo que sí debe ser el egoísmo masculino. ¿Usted no tiene idea dónde fue? A ver, algunas cosas me comentó. Creo que iba a un cursillo de cría de palomas de raza, conferencias o algo así. Pero no puede tardar. A ver, ¿le puedo robar un minuto más de su tiempo? Sí, querido, quédate. Yo no sé si es el momento oportuno, pero le quiero confesar algo. Tengo miedo de perderla. Carla es muy inteligente, muy inquieta, muy preparada y yo la verdad que no tengo estudios ni preparación. A veces no puedo dormir pensando que se va a enamorar de otro inteligente como ella y no sé con quién tenga más cosas en común. Ay, por favor, que no se te meta eso en la cabeza. Lo que pasa es que en realidad no sé cómo haría para vivir sin Carla. Hola, mi amor. Maxi, volviste temprano. Justamente, se estaba quejando. Ay, pero... Lo que pasa es que hice todo lo posible para llegar antes, para estar con vos. Pero me hubieras avisado, mi amor. Yo me fui al cine pensando que vos no ibas a estar, perdóname. No importa, está todo bien. Pero, ¿me están inyectando algo? ¿Me están dando calmantes o...? Nada. A ver, ¿cómo te explico a vos también? Cuando el cerebro está expuesto a mucha actividad, intensa actividad durante un tiempo prolongado, hay ciertas sustancias necesarias para su funcionamiento que simplemente se acaban, se agotan. Y la única forma de recuperarlas es mediante el sueño. Creo que siempre, ¿no? Sí, profesor. Pero muy bien. Una sonrisa. Por fin. Otra, por fin.
Mira, Cecilia, vos venís de algo realmente duro. Te han manipulado física y mentalmente de una forma increíble. Y han experimentado con vos. Me encantaría que lo entiendas. Pero lo importante es que ahora estás saliendo adelante. ¿No? No hagas así. De verdad te lo digo. No te engañaría con una cosa tan delicada como esta. No te hagas ilusiones. Yo nunca voy a salir adelante. No me discutas cada cosa que te digo, déjame hablar. Pero es que no estoy de acuerdo en nada de lo que decís, Ana. No es tan difícil de entender. Esa mina te está llevando a la ruina. Germán, mirate, por Dios, Ana, estás cortala, hecho un despojo. Cortala. Es que yo ya cortala, sé que la querés. Cortala. Pero esa mina está loca, nunca va a poder ser una mina normal. Ana, ¿vos querés que yo te corra a patadas de acá? ¿Querés que te corra a patadas hasta la puerta? ¿Eso correme hasta donde quieras, pero te voy a seguir diciendo lo mismo. A Hermes ya no vas. Por el hangar no apareces. Juanita está de viaje, pero tampoco te ocupas de ella. Vivís para Cecilia, Germán. Anita, no me obligues a que te corra a patadas. ¿A qué? ¿A decirme que nunca me amaste? Ya lo sé. No te estoy hablando de mí. Ya sé que nuestra relación nació trunca. Pero Cecilia no es la mina que vos necesitas. No. Nos amamos, Ana. Para vos eso no tiene ningún sentido, no vale nada, ¿no? No ves la hora de salir corriendo. No me oís, no me escuchás, Germán. Sí, te escucho, te oigo. Es más, te escuché con toda la paciencia que no tengo. Con una paciencia infinita. La amo, Ana. Y contra eso no hay razonamiento que valga. Yo me siento de alguna manera monstruosa. Ay. A ver, como si fuese el hombre elefante, como alguien con dos cabezas. Alguien que nació mal, que se engendró mal, pero se dieron cuenta tarde, ¿entendés? ¿Entendés? Pero evidentemente no tenés dos cabezas. Ya sé que lo dijiste como una figura, como un ejemplo. Sí, pero... ¿sabes que como ejemplo vale? Vos imaginate que yo todo el tiempo percibo una... Como la sombra de la otra cabeza. Como la sombra de la monstruosidad que nació conmigo. Pero yo sola... solo la veo, nadie más que yo la ve. Nadie más. ¿Nadie más? No. ¿Tu mamá? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Quién sabe, mamá? Lo sepa, pero no sé, pero trató de hacerme creer que yo era normal para que sea feliz. Ella quiere que yo sea feliz y yo traté. Juro que traté, todos saben que yo traté, pero... ¿Y Matías? ¿Matías? ¿Matías?
Matías puede ser que la intuya. O no. Pero ¿sabes qué hace Matías? Me ayuda a esconderla. Eso hace Matías. Germán. No, Germán. Pobre, ni se lo imagina, no ve, no sabe, ¿no? Ahora, decime. Nada. Decía una cosa. Vos me estás hablando en símbolos, ¿sí? O me estás diciendo algo concreto. O sea, lo concreto es una imagen, una sensación fantasmagórica. Me gustaría saberlo, pero no lo sé. De lo que estoy segura es de que soy una especie de monstruo. Y que sería mejor que no hubiera nacido. Así que otra vez la tuvieron jugando al gallito ciego, Magdalena. ¿Para qué? Bueno, quise ayudar. ¿A quién? A Cecilia. En mi opinión, deberían dejarla tranquila. ¿Vos crees? Mire, Magdalena, mi opinión usted ya la conoce. Y es que a usted también deberían dejarla tranquila. Antes era más feliz. Su hija antes era más feliz. Hay veces que meterse en profundidades solo puede llevar a cosas peores. ¿Qué se consigue? Dígame. Si uno olvida algo a lo mejor importante, es porque recordarlo solo provoca sufrimiento. ¿Y quién quiere sufrir? Bueno, Javier dice que sufrir a veces no hace daño, que Javier, en todo caso... Javier no conoce el sino de esta familia. Mire, Magdalena, por lo que yo tengo visto, no te aquí, cada vez que alguien quiso salirse del libreto para ser feliz, hubo como tragedia. ¿Pero qué te crees que nací a hacer yo? ¡Es Carla! ¡Eso es mentira! ¿Sabes caso lo que te digo? ¿De qué me estás hablando? ¿Me estás mintiendo de gala? ¿Estuviste hablando de mí, te lo juro o no? ¿Estuvieron hablando de mí? Ni ese hijo que tenés te va a salvar de que te muera golpe. ¡Maxi, qué estás haciendo! ¡Qué me toca! ¡Lo voy a denunciar por hacer bestia! ¿Pero cómo no me llamaste antes? ¿Qué se queda ahí mirando? ¡Salga, cálmese, acuérdate que la chica pasa! ¡Fuera! La señora Gala la dejó sola. ¿Ya se fue a acostar? No, Serena, no, ha salido un momento, nada más. La noche estaba muy fresca para tomar aire, pero... Claro, la operación de don Lucas la debe tener muy nerviosa, por más que quiera disimular, ¿no? Sí, claro, sí. Serena, estoy terriblemente preocupada. Gala ha recibido un anónimo. ¿Cómo? Sí. Alguien le ha hecho saber que le esperaba a las 9:30 en la caballeriza. No me ha querido escuchar, Serena. Ha ido sola. Sola y armada. ¡Ay, Dios mío! Ha pasado media hora más o menos ya. Estoy muy nerviosa, Serena, muy nerviosa. Pero claro, no es para menos, si eso es una locura. Dígame una cosa, usted no me acompañaría. Así tal vez juntas podríamos evitar que le sucediera algo y llegaríamos a tiempo. Pero claro que sí. Dios mío, esto es ridículo. ¿Qué estoy haciendo acá? Ya tengo el cuerpo entumecido. ¿Qué diría mi coafer si me viera así? Aquí no va a venir nadie. Esto es una broma macabra. Es sentido del humor de un imbécil. Alguien se está riendo de mí a carcajadas en este momento. Riéndose en el remanso. Aquí se ha matado, aquí se ha conspirado. Aquí hasta se ha enterrado. Pero nadie se ha reído en los últimos tiempos. Absolutamente nadie. Ahí, preciosa. No pude llegar antes. Nadie sabe de nuestra cita, ¿verdad?
¡Lo sabe todo el mundo, imbécil! ¡Dale, por favor! ¡Imbécil! Sí, volvés mañana, ¿no? Mirá que tengo un vuelo, loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora que no está Juanita, se puede quedar todo lo que quiera. Guarda que no lo sigan, jefe, ¿eh? Pero cuidado, queda tranquilo. Bueno, a primera hora estoy acá, ¿eh? En cuanto Carla y Águeda tomen la posta. Avísenle a Pocho que se suspendió el vuelo de mañana. De eso me encargo yo, no te preocupes. Chao. Sí, mira esta pausa. Es él. Perdonen por el mal momento, pero bueno, tuve que presentar una denuncia por lesiones. Lo lamento, en este momento hasta temo por mi vida, ¿sabes? Yo llamo al abogado, no te preocupes. El teléfono de Insúa me lo sé de memoria. Señora Gala, Gala, ¿por qué estás pasando? ¡Paren! ¿Es cierto lo que dice este imbécil? Se lo juro, señora. Es una nota que yo le dejé a Rosy para que nos encontremos acá. ¿Y por qué no está Rosy aquí? Permítame, señora. Permítame. Si Rosy le puso a usted la servilleta con el mensaje, quiere decir que ella no lo vio. ¡Qué mala suerte, pobrecilla! ¿Y vos? Aquí, teniendo citas furtivas con mi criadita, Andy. Es el repartidor del supermercado, el reemplazante de Castro, no, señora, según parece. Yo no iba a hacer nada malo, se lo juro. Pero lo hiciste, retardado. Estuviste en mi caballeriza ahí de noche. Yo te voy a denunciar por eso. No lo haga, señora, por favor. Venga, Gala, es una historia de amor. No te cebes. Voy a hablar con tu patrón, mocito. Andá despidiéndote de tu trabajo, ¿eh? Bueno, Gala, por favor, déjalo en paz. Sí, por el favor. Corazón no atiende razones. Por favor. Ay, Ida, me extraña. Venga, Gala.